Y otras cosas como mis famosas charlas matutinas sobre medicina y ingeniería nucleomolecular en grandes instituciones como Oxford o Cambridge. Este sombrero me da todas las buenas ideas que tengo. Y claro, esa fue una idea fenomenal, hay que reconocerlo. Y decidí formar un grupo, pero claro, viendo lo que hay allí, vi que iba a costarme bastante, ya que eran 4 oyentes. Y tocábamos todos los estilos posibles, desde el nuestro habitual. Pasando por el jazz. El flamenco. No me gusta que a los toros te pongan la minifalda. Y hasta la música clásica. Y claro, tuvimos que darle un cambio. Intentamos hasta explotar. Y claro, no pudimos evitar explotar ese día. Eso es todo. Sí, después de grabar nuestro primer videoclip, me tuvieron que meter en un manicomio. Y bueno, la verdad es que lo pasé muy mal. Nada era yo en la vida. Pero bueno, en la vida, nada era yo. Nada era yo en la vida. En la vida, nada era yo. ¡Tronco, quita! ¡Estoy fregando! Y bueno, la verdad es que. ¡Tronco, macho, para allá! Pues bueno, como veis, soy una persona totalmente rehabilitada y sin problemas. ¡Que ya voy! Y bueno, pues no sé qué más decirte. No sé qué más decirte. Pues la verdad es que cuando el grupo se disolvió, yo lo pasé muy mal, muy mal. Tuve una gran crisis vital. Pero salí adelante gracias a la gran autora Alba Nyoguarra, con sus grandes frases espirituales que me ayudaron a seguir para adelante. Y gracias a esto, estar ayudando a los del Greto a salir de ahí. ¿Qué pasa? Oh, Paco, llegas tarde. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Y una cosa, al caballo regalado no se le mira el diente. Hola, Paquito, buena. Bueno, pues la verdad es que esto está bastante bien. Me han dejado aquí un camastro mis colegas, que está calentito. Luego me han dejado aquí también una mantica todo limpia para pasar la noche aquí todo a la intemperie. Después tengo aquí mi pollete con mi ropita limpia. Perfecta. La verdad es que se está bien también. Aquí tengo también muy importante. La que vamos a liar con la plantica. Vamos allá cuando esté fresca. La verdad es que a veces me siento solo. Si no fuese por los gnomos que me hacen compañía, ¿sabes? ¡David! ¡Ven para acá! ¡Eh! No quiere venir, pero que vamos, que yo me he hecho un. Que aparece volado. ¿No tendrás tú un. Para darme a mí así de gorrilla? ¡Raúl! ¡Raúl! Hola, hola señora. Antonio Manuel. Anda que unos grandes la ciudad esta, unos grandes. Me ha dejado coche línea. Muy lejos, muy lejos. Si los quiero traigo una pagatita de parto, wow, he tenido que andar muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Y a quién es ese al que está llamando? A José Antunes Flores, sí.
Mi primo mío, de mí, de ti, mío. Castiblanco de los Jaramagos, mi pueblo. Y, bueno, antes era Castiblanco de la Función. Lo que pasa es que tuvimos un problemilla ahí con la gente del pueblo al lado. Y lo tuvimos que cambiar, pues, sí. Pues, ahora no somos Castiblanco de los Jaramagos. Ya, pero es mucho mejor. Y mi hijo estaba ya ahí en el campo, Castiblanco de los Jaramagos. Estábamos ahí en el campo y me dice mi tito, dice, el padre Raúl, me dice, Antonio Manuel, ¿por qué no te traes al primo Raúl otra vez de vuelta para el pueblo? Te traes a la ciudad, que ya es muy grande. Y digo, pues bueno, yo tengo que hacer las cosas aquí como todo el mundo, estoy trabajando aquí en el campo y tengo muchas cosas que hacer. Y bien, pues bueno, he venido, las cosas que he tenido que hacer yo, he venido. Y yo creía que aquí en la ciudad era todo perdido fino, pero no, era lo contrario. Mira, lo primero que me he encontrado, un tío en la redondela esa de ahí del principio, un tío en la redondela que me ha dado un cigarro, cogía el cofradía que echaba, mira, el tío todo suelto, claro, y, mira, este es mi primo Raúl, ¿qué pasa? Oh, tío, no, me ha dicho eso. Vamos a ver, tío. Echarme la calle, ¿no? Póntelo, anda, póntelo. Con música de... Hola, primo. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Para qué tal? Ay, mío. ¿Quién es este? Mi primo ese famoso que se ha vuelto al pueblo. ¿Cómo aquí? Anda aquí, ya vale, ¿no? Le he contado ya 37 veces, vamos. Tito Raúl, el padre de este, su padre. No, Antonio Manuel. Bueno. El padre de este, el Tito Raúl, que me hizo que lo traiga de vuelta para el pueblo y estaba otro día yo ahí haciendo cosas en el campo y me dice, Antonio Manuel. Antonio Manuel, yo no me enteraba de nada, estoy ahí escuchando la radio y no me enteraba de nada, Antonio Manuel, ay, ¿cómo te trae a Tito, al primo Raúl para el pueblo? Y yo, pues, ¿cómo voy a traer? Está ahí haciendo sus cosas el hombre en su casa y no puede hacer esas cosas. Y dice, sin contrastado, me dio toda la cara. Y dice, yo no me voy de aquí sin que tú te vengas, que no... No soporto yo que me vuelva a dar a ese hombre, que ya me fuese. No es lo grande el sitio este, Mi suerte está aquí y me hincho a llorar, Me hincho a llorar yo aquí solo. Bueno, que a lo mejor me pongo ya a buscar. A lo mejor me pongo a buscar y llego al río Tirol, ¿Te has enterado de algo? No he entendido nada de lo que llevo aquí. Pues bueno, que te pruebo. Bueno, chavales. Hola, cuídate. Hasta luego. Mañana. Martín se llama Martín. Hasta luego. Martín. ¿Qué? ¿Cuál era tuyo? La plazoleta. Travieso, dice. No, pregunta tu colega. Ahí está la joya que me lleva. Mira, cállate ya, Que vaya, la plazoleta juntos. Como unas pipitas, se han jugado a fútbol. Sí, ¿no? Que si lo he hecho de menos, los gnomos son mejores. ¿Que si quieres volver al grupo? No. Sí, bueno, me encantaría, la verdad, fue una experiencia bastante positiva. ¿Que si lo he hecho de menos?
2, 1, 2, 3, go! Te fuiste y me dejaste solito, como barquito en el mar. Voy a seguir tu sendero. Quiero llevarte hasta... ¡Ya voy! Eso parece una vitrocerámica. Vamos más lejos. Sí, chicos, que tonto.